Eh, conectarán contigo siempre o al mismo tiempo querido virgo yo te invito a que tomes aquello que te pertenezca y lo demás bueno se lo dejamos al universo muy bien Querido Virgo, vamos a, vamos a comenzar aquí con el área del dinero, área de tu economía. Ángeles de luz y de amor, gracias por comenzar esta lectura con la información más clara para Virgo. Virgo, comenzamos con tu energía. Eh, yo siento aquí que tú quieres cambio. Siento aquí que algo amerita cambio en tu vida para que tú puedas incrementar tu dinero, incrementar tu posición y también incrementar. Eh, como tú te sientes valorado, valorada en tu trabajo, en tu negocio, inclusive en tu búsqueda de trabajo. Aquí tienes la energía predominante del de loco para ti, la cual esto lo que está sugiriendo, lo que estoy sintiendo es que tú estás buscando cambio. Necesitas tomar un paso de fe a medida de que tú puedas encontrar tu estabilidad equivalente a tu felicidad en tu economía, tu trabajo o tu dinero. Eh, definitivamente la energía está aquí para ti. Se presentan ciertas oportunidades para esos próximos siete a diez días para que tú reevalúes tu posición de felicidad en donde estás. Esto se refiere muchísimo a tu área de trabajo. ¿Hay algo aquí que no te está haciendo feliz? ¿Un ambiente, una situación, una persona? Eh, y podrías tú estar eh, durante estos días pendiente a que algo se finalice. Aquí puede haber una situación legal con la energía de la justicia o algún documento que capaz estés recibiendo en la cual te va a ayudar a ti a tomar la decisión capaz que has estado dejando eh, atrás, porque aquí hay una decisión que tú quieres, aquí hay un cambio que tú quieres lograr, pero es como si estuvieses, si estuvieses esperando el momento perfecto, la ocasión perfecta para decir, ¿sabes qué? Yo creo que ese es el momento, esa es la dirección que yo debo de seguir, eh, y veo que vas a estar recibiendo alguna notificación, eh, vas a estar encontrando la verdad alguna verdad, alguna realidad vas a estar entrando en conciencia y esta verdad, esta claridad, querido Virgo, te va a ayudar a ti a balancear la situación que se encuentra afectada en tu vida cuando hablamos sobre tu trabajo, tu economía, inclusive tu dinero. ¿Qué es lo que va a suceder a través de esta notificación, a través de esta autorrealización? Esto lo que vas a hacer es a medida de que tú entiendas ¿Cuál es el paso de fe que yo tengo que tomar para que yo pueda realmente ser feliz? Realmente entrar en la búsqueda de mi abundancia sin necesidad de estar ya sea trabajando para otra persona, ya sea eh, fijada o fijado en que yo necesito eh, crear dinero de esta manera porque esta persona me lo está indicando. Aquí hay un cambio y este cambio lo que va a traer a ti es una gran oportunidad para que tú puedas realmente trabajar enfocarte en lo que más tú quieres hacer. Entonces, querido Virgo, aquí viene una mano ayuda para ti. Esto puede ser una oportunidad, esto puede ser dinero llegando a tu vida para que tú puedas entrar en conciencia de que sí puedes utilizar estos nuevos fondos para entonces crear lo más que tú quieres crear, que es una estabilidad, pero más de estabilidad monetaria y financiera, Virgo. Tú estás buscando poder estar en una situación en cuanto a tu profesión o trabajo en donde tú también te puedas sentir feliz, en donde tú también puedas sentirte valorada, que te, que, o sea, que te valoren como empleado, que te, valore, que te valoren como eh, compañero de negocio eh, o que simplemente te den esa oportunidad para que tú puedas mostrar tus talentos, tus habilidades. Entonces yo veo aquí una invitación para ti, para que tú analices tu situación fijamente. La energía, la guianza y la protección está ahí para poder ayudarte a, a tomar cierta dirección necesaria para que tú puedas recibir. ¡Wow! Se ha volado la, la energía. Tú puedas recibir. La abundancia que tú buscas, pero es a medida de tu acción. Entonces siento que al volar esta carta hacia mí, siento lo que me está indicando es no des pasos hacia atrás. No permitas que tu miedo, no permitas que la inseguridad emocional te desvíen del propósito, te desvíen de la seguridad de que sí tú tienes la experiencia, tienes el talento para poder crear el dinero, la abundancia y la economía que tú tanto quieres. Simplemente tienes que tomar ese paso de fe. Algunos de ustedes van a estar abriendo un negocio propio. Algunos de ustedes van a estar recibiendo eh, algún dinero de parte de una situación legal que se resuelve, algo que se vende y tú recibes. Aquí viene una resolución para ti a través de la energía de la justicia cuando hablamos sobre la economía. Mucha suerte para ti en cuanto a la economía. Querido Virgo, vamos a vamos a ver antes de pasar a tu historia en el amor. Vamos a ver qué consejo tienen tus guías para ti y luego pasamos a tu lectura en el amor, ¿qué te parece? Muy bien. Ángeles, ¿qué consejos tienes para Virgo en cuanto a su economía, dinero y trabajo se refiere? ¿Qué consejos tienes para Virgo? Comunicándote claramente, Virgo. Comunicándote claramente, dicen tus ángeles. En un futuro, en un futuro cercano se acerca bendición para ti, pero tienes que comunicar lo que quieres. Tienes que hablar. tienes que negociar. Así que comunica claramente tus deseos. Primero a Dios, primero a ti misma, a ti mismo, y luego comunícale a aquella persona, a aquel grupo de persona, objetivamente, lógicamente, profesionalmente, cuáles son tus términos. Y vas a recibir el trabajo que tanto buscas, la economía y el crecimiento que tanto buscas, Virgo. Si solo tú crees y solo tú sigues, recibirás. Vamos a ver en la en el área de amor. Wow, Virgo, comenzamos bien. En esos próximos 7 a 10 días, no importa cuándo veas este video, ya sea para aquellos que estén en vivo en esos momentos o capaz de repente aquellos que vean el video mañana o pasado, si tú te sientes guiado a una a un video eh, sigue tu intuición y escógelo. Vamos a ver, Ángeles, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la historia, la jornada de amor de mi querido Virgo? Virgo, yo te invito a que tengas a esta persona especial en tu mente, que tengas a esta situación amorosa en tu mente en esos momentos. Vamos a ver. Ángeles, ¿cuáles son las energías más predominantes para Virgo? ¿Cuál es la fundación de esta lectura? ¿Por qué Virgo está aquí conmigo en esos momentos? ¿Qué es lo que siente? Aquí están, están volando las energías, Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Existe aquí dos energías muy pesadas para ti. Esto puede ser la causa de tu malestar emocional. Existe aquí un nivel de capaz, no hay comunicación entre tú y una persona o no hay comunicación honesta entre tú y una persona en específica. Puede existir en esos momentos un periodo de confusión en donde estás entrando en conciencia, estás analizando cuáles son tus miedos hacia esta relación, hacia esta persona, ¿qué, qué es tu malestar. Entonces, sus guías lo que te están indicando aquí es que existen unos elementos de análisis en cuanto... A la lealtad y honestidad de una situación o de una persona hacia ti. Vamos a elaborar un poco más, muy bien. Aneles, ¿qué nos puedes decir sobre estas energías, por favor? Vamos a sacar estas energías y vamos a clarificarlas. Aneles, ¿qué más nos puedes decir sobre el Siete de Espadas y la Arcana Mayor de la Luna? Porque definitivamente aquí puede haber algún tipo de de que sabes lo que tienes que hacer y no lo quieres hacer. Entonces, podrías estar engañándote a ti misma, a ti mismo. También puede ser definitivamente comunicación dejado atrás. No te quiero decir la verdad en la situación, no me quiero abrir a ti aún. Vamos a ver por aquí qué más nos puedes decir en cuanto a la energía del siete de espadas, porque eso es mental. ¡Wow! Puede ser que alguien aquí, querido Virgo, aquí hay un cambio significativo en tu vida en cuanto al amor. Algunos de ustedes podrían estar experimentando como que ese sentimiento de que aquí hay un ciclo que tengo que cerrar o aquí viene como que un cambio de temporada para mí, algo sucedió, una conversación, alguna situación que no hubo realmente mucha apertura hacia una comunicación abierta, hacia una honestidad como que te hizo sentir a ti como que hmm, esto estará cambiando vamos a ver qué más nos puedes decir sobre esto por favor pues mira, definitivamente que hay cambio de temporada y eso tiene que ver con familia, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con la idea de poder establecer una estabilidad familiar. Inclusive algunos de ustedes están luchando con tener hijos y no poder o caer embarazada. Eh, pero aquí esto tiene que ver con alguien aquí. Puede ser tu energía en la cual, capaz, estés sintiendo como que sé que algo está cambiando dentro de mi situación emocional, no lo quiero aceptar aún, porque aún estoy agarrada, agarrado a la idea de poder mantener una estabilidad familiar, una estabilidad, eh, una creencia limitante en lo que yo creo que debería ser la estructura de una relación. Para otros de ustedes, simple y llanamente, están lidiando con alguien que no te está siendo honesta no te está siendo honesto. Y vamos a ver cómo esas energías van a elaborarse para esos próximos siete a diez días. Vamos a ver por aquí. Y también siento, Virgo, que podrías estar, esto puede ser tu energía, como puede ser la energía de tu persona especial, pero de interés. Pero aquí yo veo a alguien que capaz esté dudando que pueda sostener o que te pueda sostener a ti o que tú puedas sostener ya sea emocionalmente o financieramente a una relación. Entonces existen dudas, existe un periodo de confusión en tu mente en cuanto a qué debo de hacer, qué debo de hacer. ¿Lo dejo todo y me voy o cómo hago para confrontar mi situación amorosa? ¿Cómo hago para confrontar mi situación amorosa? Vamos a ver por aquí. ¿Podrías estar lidiando con un Aries, un Leo, un Sagitario, un Pisces, Cancer, un Escorpio? Aquí veo eh, hasta un signo de Géminis. Alguien que tenga esas energías en su carta natal. Virgo, aquí estás tú. Tu energía analizando. Tu situación versus lo que tú deseas en cuanto a establecer una relación saludable, una relación con estructura no tan solo emocional, pero también con estructura financiera, económica. Tú estás pensando en todas las categorías, ya sea con una persona específica o eso es, eso es realmente tu análisis. Y estás haciendo inventario. A ver si los ángeles me dejan continuar porque siento como que están ahí elaborando para para explicarte el porqué ángeles que viene hacia Virgo dentro de los próximos siete a diez días cómo podemos preparar a Virgo qué energías espera Virgo dentro de los próximos siete a diez días en cuanto en cuanto al amor por favor vamos a ver si te digo como qué, qué liviana están estas, estas cartas energéticas, se siente como si, si cada una de ellas quieren volar, quieren, quieren hablar y es que son tus guías que te están indicando, no temas, no desmayes, porque pronto vas a poder lograr la reconciliación. Pronto vas a poder alcanzar lo que tanto quieres en el amor, que es estabilidad, que es amor, que es familia, que son hijos. Vas a poder alcanzar. Yo lo que siento aquí que esto es, esto es un estado emocional virgo o estás analizando demasiado tu situación en donde en ocasiones te convences a que no va a funcionar o que no vas a alcanzar tu meta pero tus guías te están indicando aquí se cumple algo para ti aquí viene a alcanzar ese arco iris aquí viene un cambio viene una conversación en la cual te va a sentir a ti feliz viene algo que Viene una situación en donde, wow, y viene rápido, fíjate en las señales. Aquí viene la fuerza que tú necesitas, tú estás recapacitando de una manera espectacular. Aquí viene el mensaje que tú quieres, la llamada que tú quieres, la solución que tú quieres y el nuevo comienzo que tú quieres llegar en el amor. Mira, yo te voy a enseñar a ti esas energías para que veas. Tienes aquí viniendo hacia ti dentro de los próximos siete, diez días, dependiendo de, de cuán rápido tú salgas de esta energía de, de recapacitación, porque tú estás muy centrado en poder determinar cuál es tu próximo paso en esta relación, cuál es tu próximo paso, ya sea que estés en una relación, que estés con alguien que esté distanciado, que estés soltero. Aquí hay un análisis muy profundo de cuál va a ser tu próximo paso para poder estabilizarte. Viene aquí definitivamente la respuesta. Tienes el 10 de copas. Eso es celebración. Esto es regresando a casa esto es reconciliándome, reconciliándome con mi pasado, reconciliándome con mi pareja, reconciliándome hasta con mi familia recibiendo el apoyo familiar que tú necesitas eso este es un movimiento muy rápido que viene hacia ti Yo veo aquí querida querido que esos son mensajes llamadas, comunicación esa es una energía muy rápida en la cual tú vas a poder definitivamente balancear tu lado oscuro, tu lado de sombra, vas a poder calmar ese esa confusión, ese miedo interior que en ocasiones no te ha permitido tomar esa decisión. Viene el arcángel Gabriel y te dice, no temas. Te vamos a dar las fuerzas que tú necesitas. ¿Por qué deberías de ser fuerte y continuar permaneciendo en un estado de ánimo positivo, Virgo? Porque viene una gran bendición para ti. Yo no sé si estás buscando casa. Yo no sé si estás buscando cambiarte de lugar. Pero aquí viene una bendición ya destinada para ti. Viene una relación a largo plazo para ti. Entonces, siéntate a pensar en esos momentos. Esta energía del siete de espadas será la energía de autoengaño. Estarás dándole o poniéndole demasiada atención a tus miedos, a lo que no has podido lograr o a tus miedos. Y si es así, si esto es completamente envasado a tus pensamientos. Lo que estás haciendo en esos momentos es que estás asumiendo la energía del ermitaño en donde estás buscando la respuesta y la vas a recibir. Porque algo viene para ti, un mensaje, alguna solución en donde este evento que va a ocurrir, esta llamada, esta reconciliación. Este recibir lo que tú necesitas para finalmente decidir para dónde vas en el amor, ya sea soltero, ya sea compromiso, ya sea en conflicto, vas a recibir las fuerzas que necesitas. Eso es una preparación para ti, Virgo, porque viene una gran oportunidad para ti, para que tú puedas establecer estructura. Para que puedas comenzar de nuevo, la bendición va a llegar a ti. Tienes que identificar cuál es esta oportunidad. Podrías estar conectando con un Leo. Hay, aquí viene una mano ayuda para ti. Yo creo que eso está muy vinculado a tu economía, a tu trabajo. Algo va a surgir en tu cambio de trabajo, en la cual va a impulsar cambios en tu jornada en el amor. Pero yo veo aquí un deseo profundo de crear estabilidad en tu vida amorosa. Yo veo aquí que se cierra un ciclo de temor, entra la claridad para ti en esta semana y recibes lo que buscas. Puede ser una invitación para aquellos que estén solteros, pero esto viene rápido y viene de sorpresa. Así que mantente firme, mantente con fuerza, mantente controlando aquellos pensamientos que te hacen dudar, que te hacen desconfiar. Aquí viene el As de Pentáculos para ti. Vamos a elaborar. Ay 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 ay. Así que yo te veo dentro de todo, yo te veo completamente tomando el control sobre tu vida, tomando el control sobre tus decisiones dentro de esos próximos días. Sí, estás saliendo de este periodo de confusión, pero vas a recibir una motivación, esa energía de la, de la fuerza va a llegar a ti, en donde tú te vas a levantar en la mañana y vas a decir, ¿sabes qué? Yo soy más fuerte, yo no me voy a dejar llevar por aquellos pensamientos que, que me quieran eh, llevar hacia abajo en base a mis experiencias negativas, yo sí si creo, yo tengo fe. Esta energía llega a ti y esta oportunidad va a llegar de sorpresa. Tú te mueves a tomar una decisión. Esto puede incluir un viaje pequeño. Esto puede incluir definitivamente tomando el control. Tú estás tomando el control de tu vida. Aquí llega un mensaje de una persona hacia ti que quiere comunicarte algo. Definitivamente puede ser un perdón. Puede ser un perdón. Así que escucha la voz de tu interior, porque alguien aquí quiere, alguien aquí se está lamentando, alguien aquí quiere pedirte perdón y que también quiere proponerte. ¡Wow! Esta persona quiere proponerte algo nuevo, esta persona quiere como que ya decirte lo que siente por ti. Podrías estar lidiando. Aquí okay, en Leo, aquí en Pisces, aquí en Géminis, como dije anteriormente. Y, Qué interesante cómo sigue esta lectura. Me hubiera gustado eh, seguir, pero yo lo que veo aquí es que viene una comunicación con alguien muy específico, alguien que ya tiene mucha experiencia. Si te fijas, tienes aquí el paje de copas. Viene un mensajero, viene alguien a pedirte perdón, a alguien a derramar su corazoncito y hablar contigo. Sigue tu corazón porque la información que tú desconocías, esta persona se encuentra triste. Esta persona está lamentada. Esta persona ahora viene con su corazón en la mano para proponerte, ya sea una invitación nueva. Pero esta persona ya está en tu medio ambiente. Esta persona, hubo algún tipo de conflicto en la cual esta persona. Eh, estuvo proyectando energías muy inmaduras, pero esta persona ahora mismo muy pronto va a querer acercarse a ti en un futuro cercano y vas a tener una elección, Virgo. Tú vas a tener que confiar en tu propia intuición. Pero aquí viene una oportunidad nueva para que tú puedas definir qué tipo de relación yo quiero en mi vida en estos momentos. Quiero algo pasajero, quiero algo a largo plazo. Esto, los enamorados, es un nuevo contrato. Puede ser una llama a gemela, pero definitivamente lo que sea que estás pensando aquí no es cierto. Viene resolución, vienen oportunidades, múltiples oportunidades para ti, para que puedas decidir el camino que tú quieres tomar, cómo lo vas a hacer a través de una oportunidad que llega a ti. Yo te veo a ti aceptando esa oportunidad. Te veo a ti escuchando esa conversación. Te veo a ti recibiendo esa, ese perdón. La gran sacerdotisa te está indicando, escucha tu interior, escucha la voz. Te vamos a hablar para que puedas tomar la decisión correcta entre tú y una persona que viene con mucha fuerza hacia ti. Interesante. Si quieres una consulta privada. Yo te invito a que me envíes un correo electrónico. La información se va a encontrar en la descripción de abajo. Tan pronto suba este, este video para más información. Si esta lectura está resonando contigo, dale like. Si eres nuevo, suscríbete inmediatamente. Forma parte de esta gran comunidad. Ángeles, ¿qué mensajes tienes para Virgo en cuanto a esta situación? Qué interesante, Virgo. Vamos a ver. Aquí está. Recuperación, Virgo. Tus ángeles están indicando. Necesitas tiempo para recuperarte, necesitas tiempo para descansar, necesitas tiempo para dejar atrás aquellos pensamientos que te consumen demasiada energía, te ponen en una posición de desconfianza. Esta energía no es clara para ti, esta energía... No te pertenece, por lo tanto, toma el tiempo para descansar. Toma el tiempo para ocupar tu mente, porque lo que está escrito para ti ya está. Aquí hay personas que te quieren ayudar, escucha el consejo bueno. El consejo que no es bueno, eh, respetuosamente, recíbelo, pero lo dejas ir. Bien, abundancia para ti, amor. Aquí está. Abundancia. ¿Cuál es la diferencia entre riqueza y abundancia? ¿Sabrás? La diferencia entre riqueza es cuando recibes, recibes y recibes. Y esto es eh, dinero, dinero, la abundancia. Es cuando tienes todos los factores en tu vida balanceados. ¿Recibes dinero? ¿Recibes la abundancia financiera? De igual manera logras balancear la abundancia, la riqueza espiritual y logras vincular lo espiritual, lo financiero con lo emocional. Todo eso se vuelve un círculo hacia tu abundancia. Por lo tanto, tus guías te quieren decir, el dinero no lo es todo. Por lo tanto, busca maneras en donde tú puedas estar balanceada, balanceado financieramente, emocionalmente, espiritualmente, cuerpo, alma, espíritu, va a ser tu abundancia.